was your favorite moment? Oh, wow, it's a great question. You know what it means to be special. If you make a difference in anything you do, you become special. Doing your best, no matter what. Sport offers so many gifts. When you believe it and you have a vision of where you want to see yourself, that is very powerful. Stone Cold Kid of Woo! You know you're right. All right, my man. Nice job. Bueno amigos, aquí tenemos al invitado de hoy, es Luis Medina. Muchas gracias por tomarnos tu tiempo y platicar con nosotros. Y que nos puedes presentar a mis amigos que nos están viendo. Y mira ya su nombre y de dónde eres. Para los atletas. Qué bueno, que viva República Dominicana. ¿Siempre quisiste jugar béisbol cuando eras niño? Toda mi familia jugaba béisbol, ¿sabes? Y simplemente copié de ellos y pues un día, cuando tenía 6 años, pues mi padre me inculcó el béisbol, ¿sabes? Y de ahí creció todo. ¿A los 6 años empezaste a jugar? Sí, 6 años. Wow, bien interesante. ¿Qué es lo que más te gusta de jugar el béisbol profesional como los Okanes, por ejemplo? Lo que más me gusta, sinceramente, es sentir la adrenalina cuando... yo soy pitcher, cuando estoy en la lomita, ¿sabes? La adrenalina es lo que más me encanta del juego. Qué bueno. A veces es difícil a los chicos que juegan béisbol, a veces, al principio. Como todo al principio, ¿sabes? Todo, cuando empieza la cosa se hace un poquito dificultoso. Eso te va a hacer grande, la práctica, practicar. Siempre que practica, siempre... te desarrolla mejor. Qué bueno y qué buen consejo para los chicos que quieren jugar esa profesión. Tú me decías que vienes de República Dominicana, mi familia es de El Salvador. ¿Qué es lo que te gusta de los Estados Unidos y qué extrañas de casa? De casa extraño todo, ¿sabes? Siempre extraño mi cama. Pero no, la familia, ¿sabes? Uno siempre extraña a la familia, siempre extraña el calor de ellos, pero... estar aquí en Estados Unidos es donde, ¿sabe? Uno puede buscar el sueño, donde uno puede hacer su sueño realidad y seguir trabajando, ¿sabe? Darle una mejor vida a la familia y uno poder tener mejor vida, ¿sabe? Sí, es cierto. Hay que echarlos adelante. Sí. ¿Y qué te gusta hacer para divertirte fuera de béisbol? Yo soy bien tranquilo, ¿saben? Uh-huh. Me gusta aprovechar esos días y descansar, estar en casa, comer todo el día, dormir, quizás jugar PlayStation, ¿sabes? Y hablar con la familia. No hago mucho porque al día siguiente hay que venir al estadio y, ¿sabes? Me gusta tener la energía bien buena para poder... Sí, así soy yo, a veces de vez en cuando. ¿Cuál típico de música te gusta? Escucho de todo, pero... me gusta mucho el trap, ¿sabes? ¿Qué es el trap? Bad Bunny, esa gente, ¿sabes? Ajá. Me gusta Drake. O sea, del género rapero. Sí. Rap. Yo, Luis Miguel, por Luis ejemplo. Luis Miguel, es mi cantante favorito personalmente. Yo escucho Luis Miguel a veces. Sí. Pero a veces. Sí. Y... ¿qué crees que significa para usted ser especial personalmente? En lo personal. Perdón, repítamelo. ¿Qué crees que significa ser especial para ti personalmente? Desde que nace ya tú eres especial, ¿sabes? Ajá. Tú eres un don especial, la cual Dios te permitió venir al mundo. Pues tú no necesitas ser alguien para poder ser especial. Ya tú eres especial, ¿sabes? Es una bendición, una oportunidad que nos regala Dios de siempre ser especial mientras esté vivo. Y que Dios que así sea. Sí. Y por último, ¿cuál consejo que le darías a mis amigos de las Olimpiadas Especiales en YouTube que quiere jugar béisbol? Bueno, para jugar este deporte se necesita mucho enfoque, mucha disciplina, mucho trabajo constante, ¿sabes? Uh-huh. Mucho trabajo para poder mantenerte en este nivel. Necesita trabajar en lo que necesita para mejorar todo el tiempo.
siempre tiene que estar trabajando, siempre tiene que estar enfocado, no te puedes desenfocar, siempre tiene que venir y dar lo mejor cada día. Es cierto, qué buen consejo para que la gente que nos mira en casa, que lo haga lo mismo. Bueno, pues muchas gracias Luis Medina por hacerme esta entrevista y que tengas buena suerte y los éxitos que vienen. Muchas gracias para Papá Dios, para el mundo y un buen ejemplo para la gente de las Olimpiadas Especiales de Norte de California. Muchas gracias. Special. Special. Special isn't my disability. Special is my bling. Come on. It's my jump shot. My drive. Oh, yeah. Special isn't what we are. It's what we do.